Vietnam, casarse es casi una obligación en Vietnam para las jóvenes que se acercan a la treintena, pero muchas prefieren recurrir a bodas falsas con novios de alquiler para acallar la presión de sus familias o para evitar el estigma de ser madres solteras. Binamos, una de las empresas que ofrecen este servicio en todo el país, cobra un mínimo de $3.500, 2.960 euros, por contratar por un día a algunos de los 200 novios de alquiler con que cuenta en Hanoi y Ho Chi Minh, antigua Saigón, las dos principales urbes. Nguyen Xuan Tien, fundador de la empresa, explica a EFE que las principales clientas son mujeres solteras embarazadas que provienen de zonas rurales pero trabajan en la gran ciudad y no quieren abortar. En el país con la tasa de abortos más elevada de Asia, más de 300.000 casos al año según cifras gubernamentales, estos servicios se han convertido en una alternativa para vietnamitas que quieren dar a luz sin ser señaladas por ser madres solteras. Casarse es cosa fácil, novios y familiares de alquiler. Foto ilustrativa, PXR. Les da miedo la reacción de sus padres porque vienen de familias muy tradicionales y necesitan mostrar un marido. También hay veces en que la familia lo sabe y elige la boda falsa para que la hija no aborte, dice Tien. Aunque menos habitual, el pensamiento tradicional es también el que empuja a hombres homosexuales a recurrir a una novia de alquiler para cumplir las expectativas de sus familias. Desde que empezó hace 10 años, Binamos ha organizado 1.276 bodas falsas, más de 2 por semana de media, un negocio en crecimiento gracias al masivo éxodo rural de las dos últimas décadas y al choque entre la mentalidad de las zonas rurales y los nuevos usos morales de las ciudades. Por una cantidad extra pueden contratar al mismo actor para algún evento familiar en los 10 años siguientes con un guión de las cosas que tienen que decir, pero la mayoría de las chicas simulan un divorcio a los 2 o 3 años o cuentan que el marido las ha abandonado, asegura Tien. Además del novio o novia, la empresa ofrece por unos $1.500, 1.270 euros, paquetes de familiares falsos, tanto para bodas simuladas como para las auténticas, en caso de que desavenencias familiares impidan la presencia. De los parientes auténticos, este servicio lo piden a veces parejas que se casan de verdad cuando los padres de uno de ellos no están de acuerdo con el enlace o han tenido algún conflicto. Ofrecemos padres, abuelos, hermanos, tíos, primos y amigos, cuenta el empresario. Tien presume de que sus actores nunca han sido descubiertos y asegura no temer las consecuencias de que alguna familia se dé cuenta un día del simulacro porque ningún padre lo revelaría a nadie, sería una vergüenza para ellos. Entre tanta farsa, el fundador de Binamos revela que algunos de sus actores y actrices terminaron emparejados de verdad con sus clientes. En las bodas falsas nos ha pasado alguna vez y se han terminado casando y firmando los papeles en el registro civil, la celebración ya estaba hecha, comenta Tien. Según explica, los enlaces reales se han dado más a menudo con otro tipo de servicio, el de novia o esposa por un día en el que hombres con dificultades para relacionarse contratan a una chica que les acompaña en actividades cotidianas, como dar un paseo, ir al cine o hacer la compra juntos. Cuando nos pasa, dice, perdemos un actor o una actriz, pero no importa, es un valor añadido para nosotros. En esta nota, Vietnam alquiler boda novios.